Welcome! ¿Quieres mejorar tu pronunciación del inglés? En este video de English Pronunciation vamos a ver cómo pronunciar seis sonidos, the plosive consonants, las consonantes plosivas, con un acento estadounidense. Las consonantes plosivas son los sonidos p, b, t, d, d" g y k, producidas por las mismas letras y también a veces las letras C o CH. Vamos a ver cómo se producen en inglés y cómo cambian de pronunciación al final de una palabra o frase. Let's get started. Recuerden que, aunque mi acento es el más común de los Estados Unidos, hay una variedad de acentos en este país y en todos los países que hablan inglés. Con que haya communication, todos los acentos son correctos. También deben saber que, como el inglés no se escribe tal como se pronuncia, Uso estas barras para representar los sonidos de una palabra. Lo que aparece entre estos diagonales denota la pronunciación, no la forma de escribir. Así que en este video les voy a enseñar cómo pronunciar estos seis sonidos en mi acento estadounidense. Primero, veamos cómo los seis sonidos se producen. Digan OK. ¿Qué hicieron con la boca para producir el sonido K? K es una de estas consonantes plosivas. Según la lingüística, las consonantes plosivas u oclusivas son sonidos que se distinguen por completamente detener y después liberar el flujo de aire. Cuando empiezo a decir OK o oh, me preparo para hacer el sonido K, cerrando la garganta, lo que detiene el aire. Para producir la segunda parte o okay, k libero el aire k okay. por eso estos sonidos se llaman los IVAS, por esta pequeña explosión de aire hasta ahora la producción de sonidos ha sido igual entre español e inglés pero una de las grandes diferencias entre estos sonidos es que en inglés se pronuncian típicamente con más aire escuchen en español papá en inglés, papa. ¿Escucharon la diferencia? Repitan: People, Bar, Toe, Do, Girl, Key. No es muy diferente, pero sí se oye la diferencia cuando se pronuncia con más aire. Veamos los seis sonidos más al fondo: P y B se producen con los labios. Los labios se cierran para detener el aire y después abren. Pay, pie. Pay, pie. La B grande en especial es diferente al español, porque en español se suele pronunciar con los labios un poquito abiertos. Bebé. En inglés, no. En inglés hay que cerrar los labios y bloquear el aire por completo y después abrirlos. En inglés la B y la V no se parecen para nada. Repitan: Berry, bee, Baby. ¿Sienten la diferencia? Good. Ahora veamos los sonidos G y K. Se producen subiendo la base de la lengua hacia arriba, en la garganta. Son casi iguales que los sonidos del español, solamente con más aire. Repeat. Go. Gas. Again. Kate. Cat. Cookie. Fácil, ¿no? Y ahora las últimas consonantes explosivas. D y T se producen tocando la lengua al paladar. Los sonidos en inglés y español son parecidos, pero no son iguales. En español, la lengua se posiciona muy para adelante, con el punto de la lengua tocando los dientes o hasta fuera de la boca, como en T o D. En inglés, en cambio, la lengua se posiciona diferente. La lengua debe tocar la parte del paladar donde curva. En un acento estadounidense, para producir estos dos sonidos, la lengua casi nunca toca los dientes. Escuchen la diferencia. T, Ti. DOS. DOS. Taco. Taco. En inglés, la lengua debe tocar el paladar donde curva. Repeat. Dog. Did. Under. Audio. Talk. Test. Active. Start. Good job. Ahora sabemos cómo producir estos seis sonidos. Hablemos de cómo se pronuncian los seis sonidos cuando aparecen al final de una frase u oración. Escuchen dos pronunciaciones normales de la palabra importante. Important. Important. ¿Escucharon la diferencia? Una regla muy importante del inglés estadounidense. Es que muchas veces diferenciamos la formalidad de cómo hablamos por la pronunciación de las consonantes. Entre más claro se pronuncian las consonantes, más formal se oye una palabra. Esto existe en español. Piensen en la diferencia entre decir cansado y cansao, pero es mucho más marcado en inglés. Ya que en los Estados Unidos somos una sociedad bastante informal, por lo general, es muy común escuchar una pronunciación diferente cuando una consonante plosiva aparece al final de una oración o frase. En vez de escuchar stop, van a escuchar stop. Lo que hacemos es bloquear el aire, cerrando los labios o la garganta sin soltarla después. Así que solo escucharán stop con la liberación de aire cuando alguien está hablando formalmente. Es mucho más común escuchar stop. Repitan: formal e informal. Wait. Wait. Dog. Dog. Did. Did. Like. Like. Job. Job. No hay nada incorrecto en siempre usar las pronunciaciones formales, pero tienen que estar preparados para escuchar las versiones informales también, ya que son mucho más comunes al hablar. Y si tu meta es hablar como un nativo, hay que practicar con estas pronunciaciones. Por ejemplo, Wait. Don't go. Versus, wait, don't go. I hope he's not hurt. Versus, I hope he's not hurt. I quite like my job. Versus, I like my job a lot. Practiquen con estas oraciones para acostumbrarse a las dos versiones. Ojo. Contener el sonido de estas consonantes plosivas finales en las pronunciaciones informales no es igual que sencillamente no pronunciar el sonido final, porque se oye la detención del sonido. Escuchen la diferencia entre estas pares de palabras, una que termina con la vocal y la otra con una consonante plosiva detenida. Way. Wait. Wait. ¿Escuchan la diferencia? Day. Date. Pie. Pipe. Sin la liberación de aire, la P final no suena claramente, pero se suele entender por el contexto. Por eso también es importante familiarizarse con estas palabras: Job. Job. Can. Can't. Esta última es muy importante porque la T final no suele sonar. Entonces distinguimos entre poder y no poder por este corte de sonido de la N junto con el schwa. Repeat: I can swim. I can't swim. La T no se pronuncia, pero no suena igual. Good job. En resumen, las consonantes explosivas se pronuncian deteniendo y liberando el flujo de aire. Son parecidas al español, pero con más aire. P se produce cerrando los labios por completo. T y D se producen con la lengua más para atrás en la boca. Cuando estos seis sonidos suenan al final de una palabra, es más común prepararse para hacer el sonido, pero no liberar el aire. Can't. A menos que estés hablando muy formalmente. Recuerden que el inglés no es fonético y que pronunciar lo escrito no es lo mismo que pronunciar bien. Good job. Nivel avanzado. Ya dominas todo esto y quieres algo más. Para producir el sonido de T, ya dijimos que el aire se detiene y se libera con la lengua tocando el paladar. Table. Pareciera que es la lengua la que bloquea el aire antes de soltarla, pero de hecho es la garganta. Hay ciertos acentos, como el cockney británico, en los que ni siquiera se usa la lengua para producir una T en medio o al final de una palabra. En vez de bloquear y soltar el aire con la lengua, nomás se cierra y abre la garganta con una oclusión glotal, representada así. Como cuando uno dice ah-oh. Uh así que en ciertos acentos, en vez del British de los Estados Unidos, escucharán British o en vez de bottle, bottle. La explosión de aire t ha sido eliminada. En el acento más común de los Estados Unidos, no es muy típico pronunciar la T al medio de una palabra así con la excepción de unas palabras que tienen un sonido de T seguido por una N. En estas palabras es muy muy común escuchar un cierre de la garganta en vez de una T clara. Con mi acento, estas palabras con una pronunciación más formal suenan Mountain, Curtain, Kitten, Important. Pero cuando estamos hablando informalmente, es mucho más normal decir Mountain o oh, Mountain Curtain o oh, Curtain Kitten o oh, Kitten Important o oh, Important Great. Y eso es todo sobre las consonantes plosivas. Recuerden que dominar la pronunciación de un idioma toma tiempo, paciencia y práctica. Y que lo más importante de hablar un idioma es poder comunicarse. Espero que este video les haya ayudado para mejorar su comprensión y pronunciación del inglés. Sigan practicando y see you next time.